Bienvenidos sobrevivientes al resumen de la Free Fire League. La Free Fire League de Latinoamérica Sur vivió sus jornadas 3 y 4, donde hubo varios cambios en la tabla alta. El día viernes a Nahuara y Vision System, quienes eran los punteros, les tocó descansar y Urban Esports y Swan Gaming no desaprovecharon la oportunidad de subirse a la cima. El sábado, Vision System logró los 12 puntos de liga y así ser el líder en solitario. Furious Gaming vivió dos grandes jornadas y gracias a los 23 puntos de liga obtenidos entre los dos días, escaló hasta el segundo puesto. A1 Chile y Riodan siguen sin encontrar el rumbo y marchan últimos. En la Free Fire League de Latinoamérica Norte, a pesar de que RealG venció a Crime Esports, el número de asesinatos que consiguieron los ex representantes de Latinoamérica en el Mundial los consagraron como ganadores de la tercera jornada, cumpliendo por fin con todas las expectativas que se tenía sobre ellos. Eso sí, la cima de la tabla se mantiene igual, con un Top Hard Chaos que, a pesar de haber descansado, sigue en el trono. En la Liga del Norte del Continente, la Free Fire League NA, las sorpresas estuvieron a la vuelta de la esquina. La escuadra de la Serpiente, Ateris Esports, terminó por acostumbrarse a la competencia y a sus rivales, demostrando que son un fuerte contendiente al título. Fuego también terminó por explotar dentro de esta jornada, haciendo que la liga se vuelva un caldero de emociones, pues solo hay 12 puestos para la gran final y la tabla baja. De seguir así, no se decidirá sino hasta la última fecha. Escuadras como Estral, Eastorm y compañía no podrán dormirse en los laureles, pues absolutamente nadie tiene un puesto asegurado hasta cantar el último bulla. Recordá que el ganador de cada liga irá a la Free Fire World Series en Río. Sigue la competencia entre los mejores de Free Fire todos los viernes, sábados y domingos por Free Fire Latam en YouTube y Free Fire SA en Facebook para gritar todos juntos ¡Buya!